Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con NetLogo. Vamos a jugar a hacer redes aleatorias. De forma bastante sencilla, vamos a usar tres algoritmos distintos para conectar enlaces. Y bueno, espero que terminemos más o menos pronto. Pues vamos a la computadora a ver qué tanto podemos avanzarle y continuamos. Ok. Vamos a hacer un poquito más grande el mundo. Que se alcance a ver casi todo. Vamos a poner nuestros botones de siempre. El setup. Y el go. Vamos a empezar a programar. Entonces tu setup end tu go end De hecho, aquí podríamos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. En vez de go, vamos a poner tres botones. Van a ser conecta 1, conecta 2 y conecta 3. Conecta 3. Y aquí vamos a poner un deslizador para la cantidad de nodos, ¿no? Va a ser n, que sean pues 100, 100 o 200 o 300 o 500, no sé, 500 nodos. Y están n son los nodos. Tal vez usemos una cuarta forma de conectar. Conecta 4, que se oye simpático. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es crear en el setup, crear los nodos, ¿no? Entonces aquí no tenemos un go, sino un conecta. Estamos con el 1. Entonces el setup va a ser lo mismo de siempre: clear all, reset ticks. Y vamos a pedirle que cree n tortugas. Son los nodos que van a tener forma de círculo. Y que los ponga donde sea, ¿no? XY, bla, ¿no? Setup, ahí están, ¿no? Voy a poner donde sea, ¿no? Esto podemos hacer que el tamaño de parcela sea un poquito más chiquito, digamos tamaño 12.
es el tamaño de fuente. Ah, el número de estas cosas, 650. Vamos a ver unas bolitas chiquititas, ¿no? Tamaño 2 o 4, 5. Esto que sean 100 por 100. Ok. Pues ahí están, ¿no? Todas esas bolitas de colores son los nodos. Igual de 80 y 80. Que sean tamaño 10. Sean gordos. Ahí tenemos 50 nodos, 277, ¿no? Un montón. ¿Qué vamos a hacer con esos nodos? Entonces, la primera cosa es tratar de conectarlos de alguna forma. Entonces, la primera forma de conectarlo es pedirle. Bueno, cada vez que piquemos el botón, vamos a pedirle a los links que estén, que se quiten. Y luego vamos a pedirle a las tortugas que creen links entre sí. Nada más así, ¿no? O sea, enlaces aleatorios. One of other turtles. Entonces, setup y conecta uno es retacar la red, ¿no? Ahí está. Ese es el conecta 1. Ok, si fueran un poquito menos, conecta 1. Ahí está, ¿no? Ok, entonces la siguiente forma de hacer una conexión aleatoria. Igual vamos a pedirle que cada vez que le piquemos quite los enlaces que ya estaban, ¿no? Que limpie. Y vamos a repetirlo n veces. ¿Qué cosa? Pedirle a alguna de las tortugas que crea un enlace con otra, ¿no? Hacerlo uno por uno. Esto mismo de acá, ¿no? Dentro de una orden. Entonces, conecta 2. Vamos a hacer el setup. Conecta 2. Ahí está. Lo repite n veces y es ligeramente distinto que este, ¿no? Este lo hace una vez de jalón. Y este lo repite n veces, estar creando cada uno de los enlaces, ¿no? Ok. Para la número 3, vamos a meter otro control, que va a ser un deslizador. Y que le vamos a poner el número de aristas, que van a ser E, ¿no? Y estos que sean, no sé, 1000, ¿no?
Entonces el Conecta 3 igual va a tener su limpiador. Conecta 3, pídele a todos que mueran. Y luego vamos a pedir si E es mayor que vamos a hacer un reportador porque quiero tener el máximo número de enlaces. Tu report max e y quiero que me reporte el mínimo entre o de la lista del número de la n por n-1, que es el total de los enlaces, esto entre 2 y 1000, ¿no? Que es como lo máximo que le vamos a pedir. Entonces esto es mayor que el max E. Entonces set E como max E. Ahora, mientras el número total de enlaces sea menor que E, entonces vamos a pedirle a alguna de las tortugas que cree un enlace con otra tortuga, ¿no? Que es esto mismo de aquí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y ese va a ser el Conecta 3. N por N menos 1. Todo esto sobre 2. Algo así. This isn't something you can... Set E. Vamos a ver qué pasa si no usamos esta condición. A ver, conecta 3. Vamos a ponerle que sean hasta 500 enlaces, ¿no? Setup y conecta 3. Ok. Aquí hay algo que estoy escribiendo mal. Por n menos 1 sobre 2 o 1000. Ese es el max link. Ahora sí,
vamos a ponerle A de aristas. Entonces vamos a hacer este A, max A. Creo que ya sé qué está pasando acá. Ahorita les comento. Entonces, max A. Ahora sí. ¿Qué está pasando acá? La letra E mayúscula en NetLogo es la el número E, ¿no? Entonces, por eso me está diciendo, no puedes usar set aquí. Porque eso ya está definido, ¿no? Entonces ahora sí. Con 287. Ahí están. Con 115. Ahí están. Entonces tenemos un montón de aislados. Este es muy parecido a lo que hace el de Erdos Renchi, ¿no? Que es fija el número de conexiones total y escógete quiénes van a estar conectados, ¿no? Y el último, el Conecta 4, es una variación de eso mismo, ¿no? Pero aquí vamos a usar una probabilidad de conexión. Acá para este Conecta 4. Entonces vamos a añadir un deslizador que se llame P mayúscula, ¿no? Que es una probabilidad de conexión. Que entonces va a estar entre 0 y 1 con incrementos de 0.01. Que va a estar en 0.5, ¿no? Ahí está. Entonces Conecta 4 es parecido al anterior, pero vamos a pedirle aquí a las tortugas que le pidan a las tortugas con U mayor que U mayor que el Q es el índice que van teniendo, ¿no? Mayor que el Q de mí mismo. Q of myself. Entonces, if random load 1 es menor 1.0, vamos a ponerle por si acaso, es menor que P, crea un enlace conmigo, ¿no? Entonces los nodos que son digamos creados después que yo, aquí me falta algo, ask turtles, falta uno, a ver, parece que ahí está, esos con cierta probabilidad van a estar conectados a mí, ¿no? Entonces digamos que la probabilidad es bajita, es mucho, ahí está, y si P es alta, ah no, pero es que lo hace encima de, a ver, de todas formas es un montón. Esta es una variación del Erdos Renchi.
la P. A ver si le pongo algo así. Bueno, son distintas formas de construir este... redes aleatoriamente conectadas. Digamos, el conecta 4 es el más locotrónico y el conecta 1 es el más trivial, ¿no? Pero bueno, ahí están. Aquí podríamos ponerle alguna cosa, ¿no? Digamos, menor que 0.5. No, de todas formas es un montón. Bueno, ese hay que ajustarlo. Pero bueno, ahí está. Tenemos un montón de conexiones siempre. Ahí está. Bueno, entonces son ejemplos de cómo podemos ir armando una red completamente aleatoria a la R2 Renji. Y por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.